Bon dia. Avui parlarem de la tòfona, considerada el diamant... Clar, dius, és un ou. Sí, és que tinc... Ojalà no en trobi, perquè m'agradaria... Saps, allò tan guai. En fi, separem. La tòfona és considerada el diamant negre de la cuina. I aquí, que som un referent important al món de gastronomia, crec que és el nostre, un dels nostres futurs. A Catalunya, bueno, potser que us ho expliqui millor el que en sap. Fins aviat. Què tal? Bien. Oye, que he de confesar que no he encontrado absolutamente nada. Y cuando me han dicho esta mañana, te va a llevar una persona que se llama Juan Martínez de Aragón, uno de los especialistas en micología, he pensado, con este nombre seguro que triunfo. Sí. En fin, bueno, muchas gracias. ¿Qué puede aportar la trufa aquí a nuestro territorio? Nos puede aportar muchísimas cosas. Hay zonas donde realmente podemos cultivar trufas, que son zonas deprimidas, donde realmente no tenemos otra alternativa de cultivo, porque realmente no da las producciones que tiene que dar cereal, etcétera, etcétera. Entonces la trufa en esas zonas puede ser una oportunidad de negocio importante. No tan solo para el producto en sí, sino el turismo que puede generar también el tema de la trufa. O sea que es la palabra bioeconomía en la trufa tiene todo el sentido del mundo, porque es economía circular. Totalmente, y además ecológica. Porque realmente no utilizamos ningún producto que para controlar nada aquí. Porque esta finca que, digamos, hemos visto, es o sea, aquí veis, cultiváis la trufa como si se cultivara, perdone por la expresión, tomates. Que no es el... O patatas, que o muchas patatas. En este caso es más, ¿no? Que son productos muy nobles, ¿eh? Sí, pero lo que tenemos que tener claro es que aquí tenemos que también cultivar, entre comillas, un árbol. Y en este caso son encinas. Encinas que cuando eran pequeñitas se les había metido el hongo de la trufa y a partir de ahí, con los años, pues realmente puedes tener trufas. Brutal, ¿no? Sí. Buah, es un aroma que tiene... Un aroma... Es una pasada, ¿no? Tiene pinta de ser grande. ¿Cómo lo sabes? ¿Por el olor que desprende el suelo? Sí. Tú ya hueles la tierra y sabes si hay una trufa. Podemos quedar otro día fuera de cámara, no sé. A ver sí, cómo... ¿ves? ¡Guau! Sí, sí, estará a 300 gramos aproximadamente, la trufa. O sea que podemos producir, somos grandes productores, a nivel mundial, ¿cómo nos estamos situados? A nivel mundial, Cataluña en concreto, es pequeñito, porque realmente hay muy pocas plantaciones todavía. Pero a nivel de la península, realmente España es casi casi el mayor productor de trufa del mundo. Y prácticamente todo se exporta. En Cataluña pues tenemos que intentar invertir más, tenemos que hacer más plantaciones y tener más producción. Una. La gastronomía, claro, es la... Bueno, yo creo que es la base de ¿sí? nuestra cultura. Sí, sí, ¿no? Y aquí en Cataluña tenemos los mejores cocineros casi del mundo, podemos decir. Con lo cual, realmente tenemos todo para que la trufa de Cataluña sea reconocida a nivel mundial. Bueno, está cuando se anima. ¿Qué tal? Bé. Que conste que los tenía preparados esta mañana, ¿eh? Bien hecho. Molt bé. Bueno, escolteu, fins aviat, companys i companyes. Podem compartir.